En horas de la mañana, la ONU confirma que el agua mundial tiene un nivel de toxicidad mortal, donde podemos observar que en Panamá aún quedan esperanzas del pueblo por tratar de sobrevivir a esta tragedia mundial. Chuso, eso está horrible. Tú sabes en mi estado de embarazo cuánto yo necesito el agua. Estoy pensando, ahorita nace mi bebé, ya me hace falta poco, todo el agua que hay está contaminada. En verdad que ya, ni siquiera ya en las tiendas encuentro agua, ni siquiera ya agua purificada se encuentra. Entonces yo ya no sé qué hacer, pues ya no aguanto en mi estado. Bueno, sinceramente, muy triste porque yo la estoy viviendo, tengo amigos allá pasando páramos, porque no hay agua y en mi tú sabes, ¿no? Uno la está viviendo porque ese líquido que uno tiene que uno necesita para poder vivir. No importa la pinta, no importa la Coca-Cola, uno tiene que vivir. Yo la sudo, manito. Yo la sudo, mano. Yo la sudo. Mira cómo está el agua. Muy buenos días, Panamá. Hoy traemos lo mejor de lo mejor. Panamá es un país con uno de los mejores sistemas de agua potable al nivel latinoamericano. La verdad es que Dios nos ha bendecido con esta oportunidad de poder beber agua de cualquier lado.